desde hace un tiempo ya el ministerio, con esta mirada, con esta visión, lo que ha pretendido tener es una plataforma donde los visitantes nacionales y extranjeros puedan encontrar los museos y sitios arqueológicos del país, donde puedan programar y planificar sus viajes, sus visitas, puedan conocer los horarios, puedan saber qué tipo de servicios se brindan, qué exposiciones hay, cuáles son los espacios que se pueden visitar. Y no habíamos podido tener el presupuesto suficiente para hacerlo durante el 2019, 2020, vino la pandemia. Y esta gestión está apostando justamente por tener una plataforma virtual donde todos los museos y los sitios estén a disposición de los visitantes nacionales y extranjeros. Esta plataforma, que se llama tuboleto.cultura.pe, ya está activa. Y en este momento Machu Picchu no está. Ah, no está Machu Picchu. No está aún. No está todavía. Cuela, pensamos, que está ahí, por ejemplo. Está Cuela, está Líneas de Nazca, está Pachacamac, está el Museo. Ah, Pachacamac también. Está Chan Chan. Está el Museo de Arte Italiano, que ha sido uno de los museos, el primer museo que se ha sumado a la plataforma, y lo vamos a hacer de manera progresiva. La idea es que la oferta cultural pueda mostrarse en una sola plataforma, y dado que la administración de Machu Picchu la tiene la Dirección de Cultura de Cusco, estamos conversando con ellos, también estamos conversando con el pueblo. Correcto. ¿Cuándo se tendrá un humo blanco ya con el tema de Machu Picchu? Bueno, estamos trabajando, como bien has dicho, yo he estado hace unos días en Machu Picchu, he conversado con los representantes, hemos seguido trabajando en estos días ya a través de reuniones Zoom, además con la Dirección de Cultura. Sabemos que es una transición, porque... Y todo eso cuesta en siempre, este momento, ¿no? O sea, los cambios cuestan, o sea, no son fáciles. Y además hay que explicarlos, ¿no? En este momento se cuenta con mil espacios que se venden presencialmente en Machu Picchu, en el Centro Cultural del Ministerio de Cultura. Nosotros tenemos a cargo la venta, digamos, como Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Cultura de Cusco.